estación que funcionaba con los trenes que pasaban todo el día. Me dio mucha depresión y tristeza de ver la escuela desolada como está ahora, despoblada. La leyenda cuenta de un cacique charrúa Canamazán que venía a curarse a Sasagua, una denominación curativa. Está muy poblado Beiso, pero Piñera viene retrocediendo. De formar un grupo, de hacer un proyecto, buscar un trabajo, porque la idea era sacar a la mujer de la casa. Y siempre fue un pueblo tranquilo, ¿no? Y quisieron llevar el Banco de la República a Piñera, en la historia, ¿no? Y Guichón, un poco más grande, un poco más vivo, lo asumió Guichón. Se comprimió de tan buena que era el agua curé, ¿no? Que después se dejó de embotellar. Y sí, de por ejemplo, y bueno, y digo, de poder trabajar bien, bien y saber, se sabe que hubo. Pero si habría sacado, hubiese atracado. Atracado, mija, atracado. Yo me metía los guantes y me metía por los así. Villa Elisa fue el punto de partida. Aunque los primeros antecedentes se remontan al año 1796, cuando el poderoso terrateniente Juan de Medina denuncia unas tierras realengas. Recién en 1811, el gobernador Vigodet las concedió al denunciante. Ubicada a 15 kilómetros al este de la ciudad de Guichón, Piñera se cimentó por el coraje y actitud de quienes imaginaron un futuro prometedor. Yo entiendo que mi abuelo, José Piñera González, perteneció a una generación que vino en 1880. Vino en el tiempo que Domingo Rodoñana hacía la propaganda en las revistas internacionales, venga al Uruguay, que se va a encontrar con un lindo clima y con poca plata se va a hacer de campo. Y vinieron Manuel Piñera, que se quedó con campo en Florida, Ramón Piñera, que se quedó con campo en Merino y sacó un premio de Merino australiano, pero estaba también Filomena. Es decir, que llegó una mujer con ellos, rarísimo, porque casi nunca los inmigrantes traen mujeres. Esto traían una mujer, una hermana, que le tocó en Pampa, cerca de Tacuarembó. Y es la abuela de Gutiérrez Ruiz el que mataron en Buenos Aires. Y mi abuelo, que se quedó en Piñera, que él le había tocado campo y una parte lo fraccionó, hizo el pueblo. Claro que hay que calcular que había gente que ya estaba ahí, ¿no? No inventás un pueblo. Yo creo que los fundadores de pueblo le ponen la bolsita de nylon, ¿no? Con el objetivo de impulsar y desarrollar Villa Elisa, fue capaz de aportar a una tierra que lo recibió como un hijo más, un cúmulo de proyectos que fueron cambiando drásticamente la fisonomía del paisaje. Seguramente, su amistad con Francisco Piria estimuló su visión, la que permitió moldear una identidad en la que emerge el compromiso de un hombre muy activo. Fondas, hoteles y posadas revelan rápidamente una marcada presencia de emprendimientos que recreaban el movimiento social, productivo y comercial del lugar. Pero ahí había hecho un comercio mayorista que debía tener 100 metros por 50 de construcción y le puso molino de viento. Así que la gente que llegaba podía tomar agua, bañarse, tenía todo, un hotel que lo trabajaba Gregorio Ruti. Y siempre fue un pueblo tranquilo, ¿no? Tampoco de mucho movimiento, porque
en aquella época no, no había ni autos, así era muy... Como gran parte del territorio rural profundo, el ferrocarril generó un enorme movimiento comercial, social y productivo en la población de la campaña oriental. Cuando la década de 1800 doblaba su codo y según la versión oral de la época, José Piñera, como si fuera a protagonizar una película, hizo vestir de gala a su mujer y a sus dos hijos e incluyéndose, esperaron al tren en medio de la vía, a un convoy que se dirigía hacia la capital del país. Piñera reclamaba una parada en el kilómetro 96 de la línea ferroviaria. Recién, en 1902 y durante la presidencia de Juan Lindolfo Cuestas, se firmó el decreto que autorizó a la empresa del ferrocarril Midland a establecer una parada en dicho lugar. Se llamó José Piñera, en justo homenaje a su osado gestor. O sea, el movimiento más grande era en AFE. Y ya te digo, venían cantidad de tropas para embarcar ganado ahí. Mucha cantidad, todas las semanas había. Y había también había el relevo del personal de AFE. Viste que cambiaban, la gente, los choferes de AFE, esos venían hasta acá y de acá pasó los toros, cambiaban. Durante la semana había ahí. Villa Elisa Piñera fue tierra de vientres generosos, de familias numerosas y de verdaderos compromisos de vecinos solidarios. Territorios donde hasta nuestros días se conserva una marcada reserva moral. Traer un niño a este mundo también era un asunto de decidido compromiso comunitario. Y mamá trabajaba de partir. Ella atendió muchos niños acá, muchas mujeres, muchas parturientas, que ahora ya son grandes, ellos le dicen abuela. Estando embarazada, le tocó asistir un parto. Siempre saqué los gurises, les cortaba el ombligo, hasta los 8 días nadie me metía las manos. Yo venía, los bañaba, les cambiaba el ombligo, yo nunca tuve problemas con nadie. Incluso que el doctor Gaona me dijo, cualquier cosa me llamas a mí, o me avisas que yo te digo lo que tenés que hacer, y te mando la ambulancia. Pero yo tenía un coraje barro. Ah, sí, yo no tenía miedo de que me fuera a pasar nada. E iba nomás a lo loco. Y gracias a Dios nunca me pasó nada. Pero si habría sacado gurises atracado. Atracado, mija, atracado. Yo me metía los guantes y le metía por los así, ¿viste? Este territorio conserva ciertas particularidades. Una de ellas se concentra en lo que otrora se conoció como las aguas de la fuente Curé, usada por los charrúas. La leyenda cuenta de un cacique charrúa canamazán que venía a curarse a esas aguas, o sea, una denominación curativa, y ahí aparentemente el Curé procede de esa cuestión que tiene que ver con los charrúas, ¿no? Sobre las caries, sobre la propiedad del agua, en la dentadura, ¿vio? Dice que llevaron una inspección, dice la patrona, y que salían, tenían en caries. Muy buena propiedad de las aguas, ¿no? Tiene que ver con un emprendimiento que simplemente tomaba aguas de los manantiales, no de pozos. Y de ahí, bueno, con esas aguas, de alguna forma, este señor Piñera ve el potencial para poderlo vender como agua mineral. Y de alguna manera, bueno, él realiza ese emprendimiento de embotellado, de preparación, de transporte desde ese establecimiento de producción hacia la estación de lo que sería Piñera, estación Piñera, y ahí el transporte, por supuesto, por ferrocarril en los 1905 en adelante
hacia Montevideo, incluso a la exportación internacional. Dice que la misma Napa que está el tanque 12, ¿no? El tanque 12 está ahí a 500 metros. El tanque 12 de Piñera está a 500 metros de la Curé, de la Curé. La concepción desarrollista e innovadora de José Piñera incluyó la creación de una escuela. Con el tiempo, fue el mismo Piñera quien regala al Estado Nacional un edificio que construye con recursos propios, transformándose así en la primera escuela pública del centro poblado, siendo Catalina Firpo la primera maestra efectiva en aquel recordado 1905. Y mi mamá fue docente ahí años, muchos años. Y había bastante niños, porque había de primero a sexto tres maestras. Y yo me acuerdo, estando en la dirección, que registré 68 niños. Que ahora hay unos poquitos. No sé si alcanzan a 10. Eran muchos más niños, mucho más cantidad de niños. Diversidad de clases sociales, diversidad de niños. Y la relación era muy estrecha de todo. Yo conocí al maestro Firpo a través de los libros que leía de él. Por ejemplo, Humor en la Escuela, Metamorfosis, no me acuerdo qué otro. Pero él nos visitó, fue una visita sorpresa que hizo a la escuela. Y fue muy amable con nosotros, muy amena su charla. Conversó mucho con los niños, le contó todo sobre Piñera, dónde había nacido. Él nació en la escuela, en la casa que está frente a la escuela. En 1929 se construyó un nuevo local porque el anterior resultaba pequeño. A 4 kilómetros al sur de Villa Elisa Piñera se encuentra el Valle Sagrado de los Menires de Piñera. Una formación rocosa que, de acuerdo a estudios realizados, se encuentra a 1000 kilómetros del Valle de Tafí, en Tucumán, y a 800 kilómetros de la provincia de Buenos Aires. Lo que tiene que ver con ese Valle Sagrado de Menires, hay un señor de aquí que nace aquí y nos dice, ustedes están mostrando varias cosas con elementos históricos, pero no lo más importante de la zona. Y ahí le preguntamos, ¿qué es lo más importante? Y él nos dice, el Valle de Menires. Pero me lo dice tan rápido por teléfono que en realidad no lo comprendo. Y luego sí, sentado en el hall, en el alero de mi casa, de mi rancho, más tranquilos, me dice, me cuenta lo que él vio ahí. Que a su vez, otro viejito de este pueblo, una persona anciana, le había preguntado, ¿tú conoces el primer cementerio de Piñera? Y él dice, sí, el cementerio, no, está en el cerro, ¿sí? Y ahí lo lleva y le muestra. Así que de alguna forma nosotros los guías nos enteramos de ese lugar. Pero en definitiva, ¿qué es? Por lo que hemos visto, es un alineamiento de piedras no común, que no se encuentra prácticamente en nuestro territorio uruguayo, por lo que hemos hurgado, por lo que hemos preguntado a expertos, pero sí hay algo muy similar a más de 800 o 1000 kilómetros de aquí, en Argentina. Casi un calco en el sur de la Argentina, en el sur de la provincia de Buenos Aires, casi un calco de lo que vemos aquí. Aquí hay más de 40 piedras alineadas. Descubrimos que estas piedras tienen referencia norte-sur, este-oeste. Incluso en un momento, mirando una fotografía que saca Carolina, una compañera del grupo de guías, y se lo mostramos a un profesor de astronomía de la escuela donde yo trabajo, y me dice, mirá dónde está entrando el sol. Sí, pero faltan 3 días para que se haga el equinoccio. Y el sol está entrando casi exacto en este alineamiento de piedras. Luego analizamos que de alguna manera otro de los alineamientos podría coincidir con lo que tiene que ver con el cambio de estaciones también cuando aparece la primavera. Y cuando volvemos a la bibliografía internacional, nos dice que en realidad estas cuestiones pueden tener más de 3.000 años de construcción. Entonces decimos, opa, este señor tenía una razón interesante, ¿sí?
cómo una simple piedra que está por ahí puede tener un significado, puede tener un valor muy importante y especialmente para el desarrollo de estas comunidades locales en lo que tiene que ver con el desarrollo del turismo. Si bien la escuela número 17 cuenta con ciclo básico de liceo rural, los jóvenes pueden estirar sus horizontes educativos viajando a la ciudad de Gijón, demostrando esfuerzo, sacrificio y actitud de superación. Fieles a su pasado emprendedor, un grupo de vecinas, tomando aquel extraordinario legado, llevan adelante un inquietante proyecto con el nombre de Mujeres Rurales de Piñera y Beiso. Fabricando mantas, bufandas y otros productos textiles como forma de mejorar sus ingresos económicos familiares. Porque la idea era sacar a la mujer de la casa. Venimos y pasamos la tarde compartiendo, salimos de la casa, tenemos una charla, tenemos otro ambiente, otro lugar distinto a la rutina de la casa. Digo, en esos momentos lo que se buscaba era eso. Entonces, ir y decirle a una mujer en campaña, vamos a charlar un rato a un salón, es imposible. Hay que buscarle otra cosa. Otra cosa que también en ese momento era una necesidad de un ingreso. Entonces, lo que empezamos a buscar fue un trabajo. ¿Cómo lograr un trabajo? Para nosotros fue un logro grandísimo, porque aunque no hemos vendido muy poco, ahora en invierno que hicimos ruanas, que fue lo que más se vendió, pero fue un inmenso logro de aquella vez cuando nos presentábamos, nos reuníamos inútilmente, digamos, a escuchar un poquito, a ver qué pasaba, que no habían nada de trabajo, ahora que estamos trabajando. Piñera sufrió en los últimos tiempos un marcado corrimiento poblacional hacia Pueblo Beiso, un centro poblado ubicado hacia el otro lado de la vía. Se trata particularmente de jóvenes que encontraron, a través de los programas de vivienda de MEVIR, la posibilidad de acceder a su propia casa. La memoria colectiva también hoy tiene presente el legado de aquellos que ya no están y que construyeron la identidad de Villa Elisa Piñera. Piñera, coraje y actitud. Porque él se va en 1909, se lleva a los hijos para estudiar en Montevideo y ya nunca vuelve.